súper rico, que me encanta, que es de mis platos favoritos, y son zapallitos italianos, como le decimos en Chile, que son de este tipo, zapallitos o zucchini o calabacín, rellenos al horno, gratinados, con quesito, muy rico, súper fácil, súper rápido, así que vamos inmediatamente a la receta. Pondremos en una olla con agua y sal a cocer nuestros zapallitos, más o menos que esté en término medio porque después van a ir al horno, pero que tú metas el cuchillo y el cuchillo entre fácilmente. Bueno, vamos a comprobar cómo están nuestros zapallitos. Ya están, bueno, ¿ven? Y los vamos a sacar de la olla, los vamos a escurrir y lo que vamos a hacer es botarles todo en la agüita y dejarlos que les baje la temperatura, enfriarlos, y de momento vamos a preparar el relleno. Ahora vamos a hacer nuestro relleno, vamos a agregar un poco de aceite, en este caso es aceite vegetal, y voy a agregar aquí una cebolla y dos dientes de ajo picado finito. Voy a agregar un poco de sal porque quiero que la cebolla sude, pochar la cebolla. Ahora que la cebolla se está ya transparentando, vamos a agregar la carne. Son 350 gramos de carne, en este caso es carne de vacuno, de res, pero puedes ocupar la carne que a ti te venga mejor. Si quieres puedes poner pollo desmenuzado, o si te gusta la carne de cerdo, o mezclar carne de cerdo y de vacuno, o ternera, o res, como le llames. Vamos a mezclar todo esto muy bien y vamos a agregar nuestros aliños. Los aliños van a ser paprika, o pimentón dulce, o pimentón molido, orégano, comino, pimienta. De todo un toquecito, eso es a gusto de la persona. Vamos a dejar que esto se vaya aquí sofriendo solito y vamos a abrir nuestros zapallitos o calabacín. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a partir el zapallito o calabacín o zucchini. Entonces lo vamos a partir así por la mitad. Con cuidado porque está blando. Voy a partir así esta parte que está más durita. Esto yo estoy haciendo poca cantidad, estoy haciendo solamente 3 zapallitos, así que ustedes pueden aumentar todas las cantidades conforme sean los comensales que tengan. Ahora con una cuchara vamos a sacar lo que es de adentro. Y lo vamos a dejar así con un espacio para poder poner nuestro relleno. Con todos hacemos igual. Bueno, ahora aquí están listos los zapallitos. Los he puesto en una fuente para horno en mantequillada y los voy a rellenar. Les quiero comentar que opcionalmente pueden parte del relleno que saquen, de la comida que saquen de los zapallitos, agregarla a su pino de carne, pero ya eso es opcional si te gusta o no te gusta. A mí que me encanta el relleno, todo el calabacín completo me lo como, así que yo pongo un poco dentro. Y vamos a ir rellenando nuestros zapallitos. Ahora vamos a poner quesito por encima para gratinar. Lo vamos a llevar a nuestro horno, un horno medio alto para gratinar, y ya está, porque está todo listo. El zapallo en realidad quizás puede que uno no lo termine de cocer completamente, pero ya el zapallo al dente está delicioso. Así que los minutos que tarden en gratinar y están listos para servir. Bueno, miren, está terminado. Huele exquisito. Súper mega caliente, así que voy a dejar que baje un poquito la temperatura para poder servírmelo ya. Y bueno, esto lo puedes acompañar con arroz, con ensaladas, con papas fritas, con lo que tú quieras, o incluso así solitos. Están realmente deliciosos, que a mí me fascinan, son muy muy ricos. Recuerda siempre al final, antes de dejar el relleno, probar si está bueno de sal.
Y bueno, entonces te invito a que prepares esta deliciosa receta, que comas estos carabacines, zapallitos italianos, zucchini, como los llames, porque son realmente exquisitos y es una verdura realmente muy, muy benévola, porque la podemos comer completita, cruda, cocida, al horno, al vapor. No, suscríbete a mi canal, aquí abajo te dejo todos los links a mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, por supuesto el indirecto a mi canal y a mi nuevo canal Repostería para Niños. Y si quieres me dejas tu apoyo, te mando millones de besos. ¡Mua, mua, mua! Gracias, gracias, gracias por verme. Te quiero mucho, mucho. Cuídate un montón, un montón, un montón. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.